She's the queen of style today. So turn that high energy. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barroom stop. She's jumping, leaning, hopping. Her prance is eye-popping. Look at her style and grace. When she keeps that pace. Démosle la bienvenida a ella y recibámosla con un cálido aplauso que si no se nos congela. Recién bajada del 60, luego de atravesar media ciudad agarrada del caño, Laura Oliva. Caminar con estas botas. Después se las voy a mostrar a mí. Que luciste, sentís Beyoncé. Eso le hasta la rodilla, de la abajo para la rodilla. ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí todas las noches, como siempre, a las 12 de la noche en punto, aquí en Ciudad Abierta. Ya saben que si mandan un Twitter @ciudadabierta, vea con el hashtag Gacete de Oliva, podés venir. Digo, lo vendí, se me ocurrió cuando me lo acordé. Acá estamos todos. Vas a venir al programa y vas a conocer, por ejemplo, al señor Diego Maurice. ¿Qué más queréis? Después también en la batería lo vas a te lo podés llevar, podés brafrear con él. Es el señor Fernando Vallés. Y por el otro lado también te pueden brafrear con el señor Hernán Batorra. ¡Qué hermoso! Es así. Uno puede. Es a pedido. Es a pedido la cosa. ¿Cómo le va, maestro? ¿Está contento? Quiero que usen los micrófonos, porque ahora que le pusimos micrófono, a usted se le complica igual. La de mientras toca. Ah, pero tiene que parar de tocar. Ahí está, ¿cómo les va? Hola, por él es el único que no puede decir nada. A él se le complica más. A él se le complica más, justamente. Ustedes saben que los me hablan mucho, ¿cómo? Me hablan mucho de ustedes, ¿saben? ¿No es cierto? ¿Qué le dicen? Me preguntan qué tal son, qué lindo, cómo, de dónde lo saqué, cómo hice para reunir este grupo humano hermoso. Tan simpático. Que son tan simpáticos. Saliste a levantar gente por la calle. Para levantar. Yo voy a hacer una lista y te voy a empezar. Cualquier cosa. ¿Plasmeadores, todo? Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a buscar la ropa. La mostrarla de estos. Mirá lo que son estas botas de Michelucci, por el amor de Dios. Te pongas lo que te pongas, te pones estas botas y siempre estás divina. Después tengo unas calzas de peuque que también son preciosas, hermosas. Y una camisita de SAF. Muchas gracias. Ah, y tengo escuela de sirenas hoy. Mira que me puse aritos. Muchísimas gracias. Me peinó Raquel divino con este pelo Evita que me hace Raquel, que no se puede creer. Y la el maravilloso make-up de Mary. Toda esta gente tan linda. Ustedes saben que se entregaron hace poco tiempo los Martín Fierro. Se entregaron los Martín Fierro, la gran fiesta, esto, lo otro. Los Martín Fierro siempre levantan polémica cuando salen las nominaciones, que donde se hace, que donde debería hacerse. Y escuché un comentario de mi gran amiga, la señora Elizabeth Bernassi, que es lo más, la negra, no se puede creer, que decía que en realidad el Martín Fierro, ya que era como el nombre tan telúrico y tan nuestro, se tendría que, vieron que se hizo en el Colón este año, entonces se tendría que haber hecho en un campo, que todos tendríamos que haber llegado en Zulki, que tendría que haber habido carrera de argollas. Bueno, es la negra obviamente la remató con eso. Pero a lo que voy es que eso me dejó pensando en el tema de cómo nos gusta a nosotros hacer cosas que hacen otros o hacerlos a la manera de otros. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, obviamente que se criticó mucho, se dijo mucho que la manera de hacer los Martín Fierro tienen esta cosa de tratar de hacerlos como el Oscar, pero más allá de eso, como el orto, pensé que iban a decir, no, como el Oscar. Pero en realidad a lo que yo me refería era el tema de exportar festividades. Hemos exportado una cantidad de porquerías de festividades. Ejemplo, la primera que se les viene a la cabeza, digan la verdad, ¿cuál es? Halloween. ¡Claro! Muy bien, ni que hubieran leído el monólogo, muy bien. Halloween, ¿vos lo celebrás? ¡Ay, Dios mío! ¿Y de dónde sacamos Halloween? Se los pido, por favor, cuando yo era chica Halloween no existía y ahora resulta que en octubre hay que festejar Halloween. Una cosa que hemos heredado de las películas yankees, esas, aparte, unas películas de mierda, digamos, que hay que son los niños, que nunca se entendió tampoco por qué los niños van diciendo truco. ¿Cómo es? Trick or treat. ¿Truco qué? Truco o treta.
truco treta, o algo así, o dulce o treta, nunca se entendió nada. La cuestión es que nosotros sin entender nada lo disfrazamos al nene de esqueleto, de hombre lobo, qué sé yo, y lo mandamos, ¿para qué? Si no lo... y lo mandamos al escudo de Luján, no. Digo, ¿pero para qué lo disfrazamos si no lo vamos a dejar salir a la calle? ¿Cómo lo vamos a hacer a salir a la calle solo a tocar la puerta? ¿Vos querés miedo? Comprate un GPS, esos que te dicen, se está acercando a una zona peligrosa. ¡Qué feo, Dios mío! Cuando estás volviendo por un lugar que no conoces a las 3 de la mañana y la gallega te dice, se está acercando a zona peligrosa, así, me va a quedar una flafear acá, voy a terminar en el piso. Segunda festividad, San Patricio. Otra cosa que no sabíamos de qué se trataba hasta hace un par de años solamente, todos en pedo, todo muy lindo, nadie sabe de qué, todos vestidos de verde, que es un color que raro, digamos la verdad, un verde como brillante, todos vestidos como de duende, todos en pedo, nadie sabe quién carajo es San Patricio, pero no importa, ahí nos juntamos todo. El otro que es lindo, que yo fui al de Mati, que fue el baby shower. El baby shower es el de todas las amigas, digamos, de la embarazada, se reúnen a festejar ¿qué? Que el nene todavía no nació. Eso fue lo que se... En mi época eso se llamaba bautismo, chicos. Cuando éramos, por más que fuéramos católicos o no católicos, de todas maneras, a comer los sándwiches de miga nos juntábamos en el bautismo. Con el bebé en cuerpo presente, con el agasajado ahí. Si no, ¿qué le hablas a la panza, Dios mío? Pero, sin ninguna duda, el mejor de todos, el más top de todos, es San Valentín. San Valentín, el día de los enamorados, es de los amigos también, pero como nosotros lo tenemos otro día, el día de los amigos, el día de los enamorados. Y ahí salen todos los novios desesperados a comprar alguna cosa porque te llegás a olvidar el día de San Valentín y vas a pasar un fin de semana de mierda. Así que más vale que te acuerdes. Una cosa menos espontánea que darle un beso a la vieja, a la tía bigotuda, cuando uno es chico, que dice, dale el beso a la tía, dale el beso a la tía. Yo tenía un novio... Y esto es cierto, y Matorrín no me deja mentir, no sé si te la conté esa, que el día de San Valentín le dijo a la hermana, comprale algo a Laura que no sé qué comprarle. ¡Horrible! ¡Horrible! Después, no sé, me compró una cartera horrible y dije, esto no me lo compraste vos, no me vengas a... Te lo pido, por favor. Después dicen que estar solo es feo. Según de dónde se lo mire, señores. Todas esas porquerías, nosotros las heredamos o las vimos en algún capítulo de ALF o en alguna cosa así, o en alguna película de estas que les digo clase B. ¿Nunca les resultó extraño el tema del tallado del corazón con las dos iniciales en el árbol? No lo digo por el árbol, pero de verdad, a mí lo que me preocupa es por qué un hombre lleva a una cita con su novia una navaja. ¡Cuidado! ¡Ah! Se le llenó el culo de preguntas, ¿eh? Por eso ni hablar del que te cuelga el pasacalle que dice, Luisa, con esa es fea, la del pasacalle es fea. Él la hizo, ¿y sabés lo que le puso? Pero claro, y le puso, Luisa, gracias por estos 4 días de amor y sexo desenfrenado, Lucho. No se dicen esas cosas. Y el flafleo, y sexo, no se dicen esas cosas, eso te desvaloriza la casa. No heredemos cosas raras, que cosas raras nosotros tenemos de sobra. Tenemos un símbolo fálico enclavado en el medio de las dos avenidas más importantes de la ciudad. Tomamos una bebida absolutamente antihigiénica y encima nos ofendemos mortalmente si alguien nos dice que no le gusta o simplemente le parece un asco. ¿Y qué vas a esperar de este que nació en Bosnia-Herzegovina? ¿Entendés? Y como último, ¡nos comemos los huevos del toro! ¡Por el amor de Dios! No heredemos más nada, que ya lo tenemos. Aquí comienza Aceite de Oliva, un programa raro, pero nuestro, carajo. Por motivos diferentes, el señor Rodolfo Val va a estar aquí en la entrevista. Ya volvemos. Toman sus propias decisiones, quiero que lo sepan. Me gusta cuando termine, yo no dije nada y ellos no, de todas maneras. Muy bien, esos son mis hombres, carajo. Bueno, muy bien, le vamos a agradecer a Casamanis, como siempre, por los instrumentos. Ya saben que si van de mi parte tienen un descuento en la matrícula de la Gran Escuela Musical Manis. ¿De qué te reís, Álvar? Y tenemos toda la ropa de nuestros músicos, de nuestros muchachos, que la gente pregunta, ay, Dios mío, qué bien vestidos que están. La ropa es de matices. Muy bien, ya ha llegado el invitado, vamos a charlar de todo con él. Usted lo conoce, pero está metido en su casa. Lo que pasa es que usted no sabe, simplemente es una voz en el teléfono y no tanto la imagen, por eso lo hemos invitado, por eso queremos que lo conozca, porque él es adorable, es el señor Rodolfo Valls. ¡Ay, qué legal! Te hemos recibido. ¡Mua!
honores. Adelante. Ah, por este lado, vamos por este lado. Vamos, arrancamos por este lado. Ponete aquí al lado mío, frente a la cámara. Arrancamos por este lado. Vamos a ver un Google de algo que dijiste. No, tontito. No. Vas a estar perfecto. Y después vamos a hablar en la entrevista de todas las cosas. Mucho currículum del señor Rodolfo Valls. Gran Hermano no es solo una voz bonita, ¿por qué? Yo no dije eso. No, era como, como tu presentación. Pero qué raro eso, ¿no? ¿Por qué decís? ¿Quién dice que soy Gran Hermano? La gente comenta. No, la gente no, pero eso son bolas que se corren. Nunca que nadie. Bien, suena la orquesta. ¿Viste lo que son? Sí, te están tocando Billy Flynn. Y ese tema me trae muchos recuerdos. Sí, ¿no es cierto? No es para mí, solo me importa el amor, maestro. Qué lindo, arrancamos con Tutti. No, vos decís que no, nadie sabe. ¿Hay que tomar esto? No, no. No, hay que tomar nada, no, porque eso te miedo, te llevas a tomar eso y ¿sabes qué? No llegás al Dios mío, al cuánta baño. Aceituna. Bien. Mucho currículum hablando de la, del aceite, no, digo... Muchos años. Claro. Muchos años y mucho currículum acumulado. De todas esas experiencias, sí. ¿Cuál fue la mejor? Es como preguntarle qué hijo querés más a una madre, verdad, digamos. Verdad. Pero ¿en qué se fueron evolucionando? En que podés elegir. En que te dan más ganas de hacer cosas que realmente te gustan. ¿Viste en que podés decir no quiero hacerlo? Eso te iba a decir. Viste que en la carrera vas como de grande a chiquito. ¿Viste? Al principio, aceptás esas. Lo que te calienta es la gran producción y después uno va tendiendo esa. Casi te diría la autogestión también. Mira, casualmente ayer terminamos con El Principito. Ayer terminaron. Que yo tenía un personaje que, bueno, excepto El Principito. Y excepto el aviador, somos todos personajes chicos. ¿Vos que entramos? Eras el rey. Era el rey. Si entras, haces tu canción, tu escena y el camarín. Y por ahí, hace 10 años atrás, a lo mejor yo decía, no, pero es muy chiquito esto. Y ahora dije, qué placer. Qué placer. Vas, haces el cosito en tu escenita. Y aparte también saber que en ese tipo de personajes uno, digamos, puede desplegarse de la misma manera, digamos. Le decís sí a tu libertad, ¿no? Así es. Si la data es real, vos sos el que confirma nuestra teoría de que uno... Acá viene. Nosotros tenemos una teoría que es que a los hijos de artistas, el hijo le dice, quiero ser abogado y le cagó la vida. Igual que al revés, que nosotros, que no teníamos... ¿Vos tenés padres artistas? No venían. Manera, no. Digamos, nosotros le decimos, quiero ser bailarina y mi viejo casi le agarra un bobazo. Sí. Pero vos nos confirmás la teoría, porque si la data es cierta, tu papá te anotó en el conservatorio. ¿Saben? Ah, somos así. Pero Álvaro es una luz. Increíble. Lo del viejo fue... Sí. Loquísimo, digo, voy a contar la historia. Tu papá te anotó en el conservatorio porque sintió que era tu profesión y vos querías ser contador público. No, médico. Ah, médico, me muero. Contador estaba buenísimo también. No, contador era tu macho. Era mucho. No sé sumar ni restar, imagínate, contador, no. Papá me dijo a los 16 años, vos tenés que estudiar canto. Y yo no sabía ni que se estudiaba canto, imagínate. Bueno, claro, sí. Y mi hijo me dijo, bueno, hay un conservatorio, hay que anotarse si te gusta. Pero ¿y lo hablaste después con él? Sí, claro. Lo hablé unos años después cuando yo estaba estudiando medicina. Ajá. Estaba en el conservatorio y estaba estudiando psicología. ¡Wow! Ves que hay gente que... Mi papá decía, vos podés, Laura, vos podés. No puedo hacer las dos cosas juntas. No pude. Bueno, pero es mucho. Entonces me senté así, en esta misma posición, en el living de mi casa. Y me dice, ¿qué pasa? Me dijo mi viejo. Le digo... Nada, viste, tenía el esqueleto en un bolso, a Freud del otro, las partituras en la flauta traversa, era un desastre. Me dice, ¿qué es lo que te hace feliz? Ay, qué lindo. Y yo le dije, creo que cantar, sé feliz. Y a partir de ese momento yo lo miré a mi padre, como te estoy mirando a vos, digo, ¿eh? Ah. Cuando lo conté en la facultad me decían, tu viejo se droga, ¿no? Claro, toma. Porque no eran generaciones los padres tenían ese tipo de apertura. Y nada, es una anécdota que me encanta de contarla porque... Nada, los padres de hoy tienen más posibilidad de hablar con sus chicos, de hablar mucho más. No, de hecho, vos contás esta anécdota hoy. Digamos, yo tengo un sobrino de 15 años y yo supongo que para él no va a ser algo tan llamativo, digamos, porque de verdad fue siempre muy estimulado desde chiquito. Pero para nuestra generación es, viste, de mandíbula. Totalmente. Bueno, pero a lo que voy es, si él te anotó en el conservatorio, en algún lugar que eligieras cantar, fue como bingo, yo sabía. Sí, ¿no? Exacto. ¿Y qué lo llevó a él a ver eso en vos? Nunca lo hablé eso. Ah, eso te preguntaba, no, si lo habías hablado. Nunca lo hablé, pero él era un partidario de la felicidad y un partidario de la libertad. Entonces, si a mí ser libre significaba hacer lo que yo quería a nivel estudios y todo eso, él lo aceptaba.
Entonces, sí. Él me dijo, yo hubiese querido ser médico y a lo mejor te impuse esta teoría de que vos tenías que ser médico. Cosa que yo no me acuerdo que ella... No. Pero por ahí, lo charlando, viste, me dijo esto de la medicina. Sí. Y yo empecé a estudiar medicina porque también me gustaba esta cosa de ayudar, de sanar, de salvar, toda esta fantasía de niño, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, salvo por otros lados, viste. Claro, por supuesto, digamos, viste el arte, no nos vamos a rogar semejante. Bueno, acá viene la de que es difícil, ¿no? uno ve quizá otras profesiones más imprescindibles, sí. Nota, pero igualmente importantes, sí, claro, ¿no? El claro. Arte, digamos, y el entretenimiento. Pero escúchame, pero realmente es sanador. Sí, claro. Vos te parás en un escenario y sanás. Sí, claro. Vos haces un buen texto y sanás. Das una buena clase y sanás. Haces un buen programa bueno, y sanás. Bueno, hablando de clases, vos has sido... ¿Has dado clases? Sí. Doy clases. Dos clases, das clases. Y además el coacheo, esto nuevo que ha aparecido. Que, sí. Sí, digamos, ahora le llaman coacheo, pero es como, digamos... Bueno, esto empezó todo con el programa que hacíamos en Telefe, que era Operación Triunfo. Exacto. Que ya empezó con esta cosa de coachear al otro, ¿no? O sea, trabajar con chicos, con... ¿Cuáles son las tres premisas básicas del coacheo? Escuchar al otro. Ajá. Yo como maestro tengo que saber escucharte. Ajá. Saber escuchar cómo hablas, saber escuchar qué te pasa internamente, saber qué dice el alma, saber por qué tal nota no la afinás, por qué no puedes abrir la boca, bueno, por qué te cuesta, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Digamos, ver que no hay ningún tipo de imposibilidad física ni natural para llegar a una nota y así todo que esta persona no pueda llegar. Y ni hablar de esta imagen de abrir la boca es muy buena, absolutamente. ¿No? Es muy buena. A veces no puedo decir lo que quiero decir, ¿no? Y mucho de la gente que quiere estudiar, que está en el arte, digamos, tiene un montón de cosas que no pudo decir. Y que cree que las va, o siente que las va a poder decir a través partir de... a partir de eso. Pero eso también es una complicación. Lo sí, que sí, no sí. Se puede decir en palabra, después es complicado también, no es tan liberado. No. Porque uno hay que aprender a liberar desde otro lugar. Exactamente. Y después se libera todo junto. Se le dice lo que real, porque, a ver... Hay una, yo me acuerdo de mi maestra de teatro, ¿no? Que muchas veces vos pasabas a hacer un ejercicio y pasaba a otra persona y le daba a esa otra persona que no había estado bien, digamos, una devolución y con uno, no me pongo a mí, y con otra persona era más duro, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿con qué parámetro está esto medido? Y yo alguna vez lo hablé con ella y me decía, yo incentivo lo que hay de la persona y quizás el punto de avance no es tanto lo que avanzó, sino de dónde partió, ¿no? ¿Hasta dónde a una persona se le dice... No es la verdad, pero se le dice las cosas realmente como son, como uno está viendo, en la imposibilidad. Hay que tratar con mucho cuidado todo eso, porque podés lastimar el alma de esa persona y sonaste. Porque le prohibís que siga su carrera con algo que le clavas un cuchillo. Claro. ¿Viste? Y a veces a uno se le da más información que a otro, porque como maestro intuís que ese alumno necesita más información. O que la puede, y que también la puede procesar de la absolutamente. Manera que está bueno lo de la información. Uno en realidad no le da una devolución, le da más información. Información, porque A le dijiste tal cosa y a B le decís... Y ya te puede decir, pero ¿por qué? Porque después puedo hablar con vos de otra manera. Sí, o al revés, ¿no? A B le dijiste un montón de información, entre ellas cosas quizá más duras, sí, digamos. Sí, sí. Y decís, pero al otro le dijo, estuvo muy bien y punto. Y en realidad es porque uno lo puede procesar. Sí, totalmente. Y uno como maestro tiene esa... Somos muy intuitivos. Sí, claro. ¿Vos no das clases? Yo doy clases también, y por eso te lo preguntaba, porque es hermoso. Vamos a ir al juego de las aceiteras, que es el final. Es una pregunta disparadora para el final de la nota. Y en el próximo bloque vamos a jugar al culo sucio. ¡Epa! Vos ya sabés de qué tenés el culo sucio, porque te voy a ganar, te voy a destrozar, ¿sabés? ¿No es cierto? Esperemos. Perfecto. Vamos a ver, esperemos. Me gusta ese espíritu competitivo. Elegime una tarjeta, Rodo. La primera. A ver, Socorro. ¿De qué se trata? Aceite de oliva extra virgen. Esto se trata de qué sos virgen. Soy virgen. Y extra virgen lo que... Porque virgen es de que soy virgen, pero ahí está la posibilidad todavía de concretarlo. Pero extra virgen es... Ah. Pero no importa, ¿querés decir de que eras virgen? Sí, que te surgió porque... Así? Sí, me surgió como... Sí. Porque lo estuve viendo con mi cabeza no hace mucho. A ver. De ser padre. Ajá, la paternidad. Sí, sí, sí. Me hubiese gustado, pero por eso te decía, cuando me dijiste extra virgen, a lo mejor es que no tiene más solución, pero a lo mejor tiene solución. Me gustó esa actitud, porque sí, cuando claro. te dije extra virgen, dijiste, no. No, entonces no, claro. Quiere decir que no es extra virgen todavía. No es extra virgen. Es una entonces, posibilidad. Es una posibilidad, claro, sí, claro sí, sí, me encantaría. Nos vamos a un corte, en el próximo bloque vamos a jugar al culo sucio, nos vamos a enterar de por qué tiene el culo sucio el señor Rodolfo Val. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos!
sí, es impresionante. Me doy vueltas, se aterran, me tienen pánico. Es que están así, ¿eh? Claro, no, no, no. Muy pendiente del dedo, ¿eh? Sí, sí, están, si hay algo que están es atentos. No, no sabes. Son, yo me voy ojeada de la atención que están. En la ahora, nuca tenés seis sí, ojos. Sí, ¿no? No, no sabes. Ahora en dos minutos sacan un paquete de papas fritas que tienen uno cada uno. Bueno, muy bien. Vamos a jugar al culo sucio. Qué feo esto, ¿eh? La cosa es así, la voy a explicar porque si no Héctor me reta. Primero que nada, vamos, me tienen acá. Primero que nada vamos a dar todas las cartas. De todas las cartas que tú has recibido, vas a armar pares, los pares que te hayan tocado. Esos pares van directamente al medio de la mesa porque se descartan y te quedas solamente con lo que no sean pares. Entre ellos, el famoso culo sucio, que es el primero, la tengo. El as de oro, exactamente. O sea que lo primero que hay que hacer, el que se quede, después nos empezamos a sacar y el que se queda con el culo sucio pierde y dice barbaridades como, por ejemplo, bla, bla, bla. Bueno, no importa. No lo voy a volver ¿no? a decir, se está por infartar. Así. Ahí, que muy bien. Vean. Sí, que se vean. Yo tengo este par también. Yo tengo este par también. Ah, vengo muy bien. Y tengo este también. Acá hay trampa. Perfecto, no, para nada. Mire, mi gente, esta es mi gente y aquella cámara es la sí. tuya. Creo perfecto. Que lo vimos, ¿no? Ah, me están tapando el monitor. Qué feo. Qué feo. Muy bien, dije, muy bien, bien equipo. Muy bien, equipo. Iba a decir, ¿qué haces, Álvaro? Tiene razón. Tiene razón. Sácame que yo te di. Qué linda frase la que sí, armé. Sácame que yo te di. Empezamos mal, ¿eh? Muy bien. Ahora, ahí está. ¿Qué musical te queda? ¿Será de Dios? ¿Será de Dios que me pasen estas cosas? Perdón, ¿me preguntabas? ¿Qué musical te queda por ahí? Es el así. El, acá tenemos un gente que quiere hacer Los Miserables, pero no le da el físico un rol. Pero... Yo ya lo hice, Los Miserables, basta. ¿Qué hiciste? Monsieur Thénardier. Venga, monsieur, siéntese acá. Esta... No, 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 le está por dar un bobazo. Le está por dar un bobazo, pero se dice, no, no sabes. Ah, no ahí, sabía se, eso. Se emociona. Emociona lo que no le quiere. Quiere salir con un pecho al aire cantando Oh My Own. Y no quiere, ¿no? No, no me va. Parece fuerte, ¿no? Sí, ¿no? No sácame una carta. Te tocaba a vos, ¿no? Ah, tan, yo no mezclé. Bueno, porque me distraigo con vueltas. Tan. No, ¿qué? No, nada. Ah, te descartaste. Ahora, como, espera. Bueno, pará, no me pongas nervioso. Ahora yo voy a mezclar. Como vos tenés una, tenés que sacar solo vos. Dios mío. No, si me va tan bien en el amor, los juegos de azar no son lo mismo. Esa. Dararirara, tirarirara, tita, tita, tira, tiene más culo que cabeza. ¿Será de Dios? Esa. Propósito. ¿Qué te dije? Yo te digo una cosa. Nadie hizo Los Miserables, gana. ¡Ajá! Casi hiciste Los Miserables, ganaste. No, yo te digo una cosa, no aprenden. Porque ustedes saben que, mijo, no aprenden. Les di un correctivo, les di un cocazo y no pero aprenden. No. Ustedes saben que mis culos sucios son difíciles. A ver, ¿por qué tenés el culo sucio? Yo te quiero decir, Laurita. Roberto... Sí, Rigoberta. Sí, lo voy a confesar. Voy a confesar. Aquella cámara, como dice la Politi, háblale directamente a la cámara. No, no tengas miedo, que no es con vos la cosa. Yo quiero decirte, Roberto, que no la pasé bien. Yo soy actriz y sobre todo soy solidaria. Te vi tan apachuchado, te vi tan con la guardia tan baja, la autoestima tan baja, que dije, sí, sí, lo mejor que me pasó en la vida. Pero en realidad no la pasé bien. No fue lo que yo esperaba. No cumplió con mis expectativas. No llegué. Digámoslo. Sí, se iba entendiendo. Digamos, igual, nada, ¿eh? Se iba entendiendo. Sí. Yo sé que vos te quedaste contento, por eso me volviste a llamar. No me llames más. No me llames más porque no la pasé bien. Mejores. En el momento yo me pone mal. No los veo tan laboriosos, entusiasmados. Que digo, no le puedo decir, ¿sabes qué? Termínala acá porque no. Esto no se remonta. Dale un punto final. Démosle un punto final. ¿Qué se hace, Rodolfo? ¿Se finge? Se hace una cara de y después, chao, hasta pronto. Pero se hace una cara de... Sí. Que lee todo. Sí. Se hace un ajite, se hace... No, se hace un... Se hace... No, pero te digo con eso... Y después... Uf. ¡Ah!
El uff me falla, gustó. Nunca. El uff me gustó. Pero vos decís que después, cuando llaman y los atiende el contestador, sí, que dice, me fui a vivir a Dubái con Maradona. ¿Vos decís que no te creen? Vos decís que decís, no sé si al final, no sé si estuve tan bien como él, como ella me dijo. Se es dice, raro con, que se haya ido a Dubái, o ¿no? O como con los alumnos se le dice la verdad y se le dice, mira, esto así, con bueno, eso... con los alumnos tampoco se dice toda la verdad. ¡Ah! Un poquitito... Estamos en el plan. Entonces, ¿truco o treta? Truco. Ok, se les dice, fue lo mejor que me pasó en la vida. Total, después, chao. Total, te vas a Dubái. Después no me ves más. No, te vas a Dubái y listo. Ok, bueno... Roberto. Roberto, no estoy acá, estoy en Dubái. Muchísimas gracias, Rodolfo, por haber venido. Un gustazo. Un gustazo enorme. Nos vemos mañana. Gracias por haber venido. Estamos encontrándonos, como siempre, mañana a las 12 de la noche. Aquí en Ciudad de México.